Espero que estén de lo mejor. Hoy os voy a enseñar otra impresora 3D. Sí, otra. Quería tener dos, pero digamos que la otra no va demasiado bien, así que me quedo con una. Antes de continuar, me gustaría disculparme por no haber subido vídeos en tantísimo tiempo. Es que o se me olvidaba, o no tenía tiempo, o me surgía algo, o como me pasa estos días, que me decido a grabar y me pongo malo. Así de sencillo. Casualidad de la vida. Bueno, esta impresora es la Anet A8. Aparte de que es muy barata, unos 150 euros, y bastantes veces la tienen rebajada, la otra costó 200 y pico. Que le da mil vueltas a la otra. A ver, la otra, la estructura era de madera, por lo tanto se tambalea mucho y eso no es bueno para imprimir. Esta tiene la estructura de metacrilato, que por cierto, vendrán las piezas de la estructura con una especie de pegatina de papel que tendréis que quitarla. Puede que os cueste con las uñas, pero si no, pues ayudaros de una espátula de estas. Por cierto, esta espátula la utilizo para separar las piezas. También tengo que corregir muchas cosas que dije en el otro vídeo de la otra impresora, porque he aprendido mucho desde entonces. Lo primero, que el cristal no hace falta que le pongáis tinta. Echáis un poco de laca Nelly, o como hago yo ahora, que utilizo esta laca especial para impresoras 3D. La encontré en MediaMarkt, pero la laca Nelly de fijación fuerte os vale. Es la que tiene una etiqueta naranja. Entonces así se pega la pieza. Lo malo es que se pega demasiado. Entonces, alguna vez tengo que usar esto para despegarla. Para despegarla sin daños, porque una pieza la despegué, pero con daños. Aún así quedó mejor que con la otra impresora. Veréis por qué. Bueno, aquí está de la otra impresora. A ver, que un poco. Aquí está una pieza de la otra impresora. Sé que se enfoca bien. Y esta es de esta, de la Anet A8. Por cierto, es muy fácil de montar. A diferencia de la otra, en la descripción del producto de compra tenéis tutoriales de cómo montarla. Que por cierto, os aviso que tuve que corregir al tío. Pues bueno. Sí que aquí a esta le falta un trozo porque, como ya os he dicho, se pegó demasiado. Que enfoques, joder. Nada, no enfoca. Tengo que ver cómo puedo mejorar la calidad de la vida. Bueno, para empezar, a pesar de que esta es más pequeña, que una impresora 3D, cuando la pieza es más pequeña, más cuesta imprimirla. Menos detalle tiene. Estoy por decir que tiene incluso mejor calidad que esta, entre otras cosas porque en esta, no sé si lo podréis ver, a ver que enfoque esta mierda. Bueno, he enfocado unos segundos. Aún así se pueden ver que hay dos líneas. Bueno, es que parece que le han pegado un martillazo y que han desplazado ese trozo. En esta no, esta está intacta. Esta quedó perfecta. También os tengo que decir que no, esta impresora no os viene con un carrete de filamento. A ver, os viene filamento, pero no un carrete como este, ¿no? Os viene un poco del filamento enrollado, unos metros de pelea para que hagáis pruebas. En ese pelea está impreso esto. En mi caso era de color blanco.
Ahora mismo estoy imprimiendo unas piezas que podéis ver que se ha fallado, pero no es por problema de la impresora, es porque se ha despegado, no he hecho suficiente laca. Y ahora, para que no me suelte ahí un filamento en el aire, le he puesto cinta encima. A ver, también hay una cosa en el cura, que esto no voy a pasarlo con nada, se puede explicar fácilmente con palabras. Que debajo de donde pone los soportes pone build plate adhesion. No sé lo que era hasta que intenté imprimir con ABS. Que digamos que el ABS tiene un pequeño problema, que hace lo que se conoce como warping, que es que la pieza se comba, lo que provoca o que la pieza salga mal o que se despegue. Eso con el PLA no pasa casi nunca. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, en build plate adhesion tenéis dos opciones: el brim, que es el que yo suelo utilizar, que hace unas líneas de filamento alrededor. A ver si os lo puedo enseñar. A ver, el flexo. Bueno, a ver, quito esto y se nos acabó. Veis que hay como una pequeña capa para que se pegue mejor. Ese es el brim. El raft es básicamente el brim, pero más veces, que en vez de hacer una capita de 0,1 o 0,4, no sé, hace una capa de, por ejemplo, medio centímetro. Obviamente es más efectivo, pero aparte que consume más filamento, tarda más. Yo con el brim voy bien. Ah, por cierto, hice un cajón de madera para la otra impresora, para que preservara la temperatura, que eso suele venir muy bien. En este caso, no, en esta no la he hecho, pues porque no me ha dado la gana. Y sencillamente, y también porque es un poco más difícil colocarlo aquí. Bueno, el soporte del filamento que os viene, lo tengo que criticar, porque vamos a ver. Esto no es viable. Vamos a ver, ¿qué mierda deje es este? No, en Thingiverse, o Thingiverse, como lo llaméis, os viene, buscáis Aneta 8 y os sale de todo. Yo, por ejemplo, he impreso esos soportes, por desgracia el eje ese de rosca no me valía, y tuve que coger un palo y limarlo un poco para que entrara. Pero bueno, me va muy bien así. También os tengo que decir que hay que modificarla, porque, a ver, el final de carrera, esto es un final de carrera, limita la zona del eje, estaba aquí, pero el final de la cama caliente está aquí. Entonces, tuve que hacer una pequeña pieza, una lámina, podéis intentar hacerlo con madera o incluso chapa de lata de refresco, o diseñarla vosotros mismos, que digo yo, que una chapita con un par de agujeros podéis diseñarla. A mí me quedó mal el diseño, pero a ver si lo puedo colocar. Bueno, para corregir la desviación. Ya os digo que la impresora que sale en los tutoriales no es la misma que esta. Esta es como una versión más moderna. O no sé. Porque, por ejemplo, la pieza esta de aquí no rodea todo el motor, solo la parte de arriba y la del lateral. Y las conexiones en la fuente de alimentación cambian. Obviamente no lo vais a poder ver, pero si miráis por los agujeros, veis que os ponen lo mal las conexiones. Los cables de la entrada, es decir, los que vienen del cable de la red, es decir, de 220 voltios, sí que os lo hice bien en el vídeo. Pero mirar la plaquita, porque donde pone en los cables de salida, los que van a la placa, que son 12 voltios creo que eran, pone V negativo y V positivo. El del vídeo, pero lo ponen en la placa, se tienen que ver a través de los agujeros, no os lo ponen en los conectores. El del vídeo, decía que lo pusieron en un sitio, enchufa la impresora y no funciona. Entonces me pongo a mirar la placa y
El puesto donde lo tenía que conectar el cable de salida positivo no estaba donde decía el del vídeo. Bueno, el del vídeo se equivocaba sencillamente. ¿Veis que tiene una cosa aquí? Pues bueno, es que esta impresora viene con algo que viene muy bien en las impresoras, que es para refrigerarla, que es para enfriar las capas. Lleva este ventilador que expulsa el aire por aquí y esta pieza lo redirige a la capa. Os viene con este inicialmente, pero yo me quise imprimir ese porque rodea toda la capa que está imprimiendo. Lo podéis encontrar en Thingiverse. Es que esta impresora la busquéis en Thingiverse y os sale de todo. Es que os salen incluso las piezas estas de los ejes. Un problema que tiene esta impresora, aunque no lo considero muy grave, que no tiene interruptor, que se enciende y apaga enchufando y desenchufando de la red. Pero vamos, no es un problema muy grave. Además, si os es mucha molestia, cortáis uno de los cables de salida y le soldáis un interruptor, que tampoco pasa nada. Tampoco os va a morir la impresora, ni os va a matar. ¿Por qué digo los cables de salida? Porque de ahí salen 12 voltios que son inofensivos y los de entrada van 220. Es como si metéis el dedo en el enchufe. Vamos, que morís. Hay personas que aguantan, pero dudo que vosotros lo hagáis. Bueno, aparte de que no sé si el interruptor aguantaría eso. Yo creo que sí, pero tanta corriente eso le genera el calor. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? A mí al principio el ventilador este que enfría la capa hace un pitido, pero se fue quitando. No me preguntéis por qué, pero se fue quitando. También os tengo que explicar cómo se mete el filamento. A diferencia de la otra, tenéis que pulsar este tornillo para poder meterlo. Bien, a ver, hay una polea. Supongamos que esto es la polea. Y esto es la rueda del motor que mueve el filamento. Bueno, están pegadas. Si pulsas el tornillo ese, que por cierto tenéis para colocarle un pulsador en Thingiverse, la polea se separa y pasa el filamento. Hasta que lo metas por la boquilla del extrusor. Lo sueltas y se fija contra la rueda. Es un buen mecanismo, a mí me gusta bastante. Así pues, así el filamento queda bien apretado. No como en la otra, que la otra es que parece que es caprichosa, porque con el PLA le cambio el color y deja de funcionar. Hay filamentos con los que funcionan y filamentos con los que no. También probé imprimir en la otra con ABS, pero me iba fatal. Pero cuando digo fatal, es fatal. En esta, el ABS va genial. De hecho, la pieza esta del extrusor está hecha con ABS. Os voy a decir una cosa, que el ABS normal, uy, a ver, al enfriarse encoge un 5% su tamaño. Este problema se soluciona comprando ABS Plus, que no encoge el tamaño y tiene menos problemas de warping. Problema que os puede costar un poco más caro. Pero esto, tened cuidado. Tened cuidado cuando imprimáis con ABS, porque sea plus, sea normal o sea el que sea, desprende gases tóxicos. Así que si estáis mucho rato en esa habitación, tenedla bien ventilada. Aunque no estéis, no creo que os agrade entrar en una habitación después de 2 días imprimiendo y ver que tenéis una nube de gases tóxicos con olor a petróleo en la cara. No creo que os guste. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Así que no viene con cristal, ¿eh? El cristal este no lo lleva. Tampoco es muy necesario, aunque yo prefiero usar el cristal. Pero lo que es la cinta esta de carrocero viene ya colocada en la cama caliente. Y podéis colocarla encima del cristal sin ningún problema. Por un error para la otra impresora, tuve que encargar un cristal. Porque un amigo me estaba diciendo cómo imprimir con ABS y dijo que necesitaba un cristal. Entonces lo encargué, pero es que él no sabía que ya teníamos un cristal. Entonces el cristal quedó ya abandonado y cuando llegó esta, pues hasta que encargué el cristal, que por cierto ya está, pero no he ido a recogerlo, tengo cosas que hacer,
Hasta que lo tenga, utilizo este, que tampoco va tan mal. Una cosa que no os he comentado, que la superficie de impresión es más grande. En la otra era 20 centímetros por 20 centímetros por 18 centímetros. Esta es 22 centímetros por 22 centímetros por 20. O 24, no me acuerdo. Vamos, que esta impresora está muy chula. Os tengo que explicar un poco cómo funciona el LCD. Otra clase no se ve demasiado bien. Pero bueno, a diferencia de la otra, en vez de llevar una ruleta... Ah, mira, ahora sí se ve mejor. A diferencia de llevar una ruleta, lleva estos botones. Pero que no es como suelen ser. A ver. Si queréis seleccionar algo, no tenéis que darle aquí, no. Tenéis que darle aquí. A ver. Si pulsáis aquí, os vais al menú. Con esto arriba y abajo, pues seleccionáis lo que sea. Y luego, si queréis entrar en esa zona, pues le dais a este. Al que precisamente no se ve ahora. Bueno, también os tengo que decir que esta funciona por tarjeta micro SD. No es una SD normal. Y que o la saquéis cuando está apagada, o tenéis que iros en el menú que os acabo de enseñar, a donde pone SD card, y darle a un mount. O mount si la habéis desconectado. Que vamos, que no se puede sacar así porque sí. Es como si fuera un ordenador, no puedes sacar un pendrive así porque sí, se puede dañar. Y el que no sepa eso, tiene graves problemas. Bueno, el cristal lo tenéis que sujetar con las pinzas, con pinzas de ese tipo. En la otra impresión me venía, pero, porque venía con cristal, pero esta no. Por suerte, también por ese mismo error de comprar el cristal, tuve que coger más pinzas de estas, porque las pinzas que vienen en la otra son demasiado pequeñas para poner los cristales. Ah, tener cuidado que yo me he quemado bastantes veces con esto. Sobre todo la cama caliente, se calienta bastante, como indica el nombre. Bueno, muy sencillo de montar. El tutorial, aunque tiene sus errores, está muy bien explicado. De hecho, es que sin ni siquiera mirar los tutoriales, podéis montarla solo. De hecho, este amigo que os he contado tiene esta misma impresora, precisamente cuando le llegó. Tenía el ordenador roto. La montó él solo, sin tutorial ni nada. ¿Por qué? Porque a ver, la estructura, mucho misterio no tiene. Y las conexiones, la placa viene en una caja que os dice en la parte de atrás todas las a qué puesto corresponde cada uno. A diferencia de la otra tenía puertos opcionales. ¿Qué quiere decir? Que puedes conectar un cable en este o en este. Que cada uno sirve para una cosa. Esta no, esta viene con los conectores justos. También que a pesar de ser más barata, que me fastidia mucho porque la otra me salió fatal y costó casi el doble que esta. Esta cuesta 150 y la otra unos 220-230. Bueno, la otra, que la tengo aquí, no sé si lo veréis, pero estos ejes, los de rosca, están sujetos al motor por un tubo de plástico. Y aquí por una pieza específica, una pieza de plástico flexible. No es que el plástico sea flexible, es que lo han diseñado para que se pueda doblar. Bueno, este tipo de cosas me gusta mucho. Que lo barato sale bueno y lo caro malo. No sería la primera vez que me pasa, y creo que a varios de vosotros también os ha pasado alguna vez. Bueno, es muy fácil de montar. Tened cuidado para las correas estas. Tened cuidado cuando cortéis, que una vez cortéis no se puede solucionar. Que estas correas no las venden en cualquier tienda. En mi caso tuve suerte, de hecho hasta me sobró unos pocos centímetros, me parece. Los ejes, los ejes roscados que os he dicho en la otra impresora, en la otra impresora tuve que enroscarlos yo mismo.
En esta es darle tres vueltas, dejas y por fuerza de gravedad cae solo. Bueno, estoy muy contento con esta impresora. También lo de no subir vídeo, lo de no subir este vídeo era para tener un test, que la otra hice el vídeo a la semana de tenerla. Después de ahí dio un par de problemas, pero esta ya la tengo varias semanas, creo que un mes, no llega el mes, pero vamos, que me salió genial. Esta es la Aneta 8, pero también hay un modelo que es la Aneta 6, que curiosamente cuesta más caro, que también parece estar bastante bien. No la he probado, pero a lo mejor la pruebo. La otra, es que la otra, la Prusa i3 probé, creo que la voy a vender. Es que además buscáis en Thingiverse Prusa i3 Pro B y nos sale una mierda. Buscáis en YouTube, nos sale una mierda. Buscáis en Banggood, nos sale una mierda. Buscáis donde busquéis, no sale nada. De hecho, no sé cómo la encontré. Si ya os acordáis que en el vídeo anterior no os pude... Los que leíste en la descripción no os pude dejar el link de esta impresora. Os dejé el link de la página donde la compré en la sección de impresoras. Ya sé. Ahora mismo estoy imprimiendo con PLA, pero el ABS va bien. El único problema es que me hace warping, se despega la pieza. Pero ahora que tengo esta impresora, que admite todos los filamentos, no como la otra, voy a probar esos filamentos que me gusta llamar especiales. Que hay un filamento que tiene un 80% de metal, otro que se estira un 600% de su tamaño, el famoso Filaflex. Otro que simula madera, otro que simula arcilla. Vamos, hay filamentos para todo. Yo los probaré con esta impresora. Que esta impresora es lo que nunca he probado. La otra me parecía buena, a pesar de todos los problemas que daba, pero luego probé esta. La otra es una mierda. Creo que la voy a vender. Y sobre lo de que la Aneta 6 cueste más cara, la verdad, sé que algunos diréis, pero si es un modelo más antiguo, ¿cómo va a costar más cara? Bueno, no os fiéis de los números, porque en los modelos los números no suelen tener nada que ver. Por ejemplo, hace bastante tiempo salió el Windows 95 y ahora estamos en el Windows 10. Vamos, que a partir de 10 para atrás han comido unos cuantos números. A lo mejor aquí pasa lo mismo, que a lo mejor la A6 es más nueva. No lo sé. Pero bueno, es muy parecida a esta, también os lo digo. También la estructura está hecha de metacrilato. Y a diferencia de llevar los botoncitos, se mueve por ruleta igual que la otra. Por una ruletilla. No me sale el nombre ahora. Bueno. Pues creo que no hay nada más que decir. Espero que os haya gustado, darle like, favoritos y suscribiros al canal. Hasta la próxima.